La población tiene dos opciones. Lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, en compañía de una asamblea legislativa, que es donde nosotros pertenecemos, que le hemos apoyado, que estamos a la par del presidente, que por supuesto cabe resaltar que la aprobación de la población hacia el presidente es algo que puede ser hasta objeto de estudio, el ver cómo la gente valora, aprecia lo que el presidente ha hecho por este país. Y por lo tanto le da el respaldo para un segundo mandato. Pero también es importante en estos datos ver lo que quiere la gente para una siguiente legislatura, porque va en combo. O sea, no solamente. ¿Qué crees que tú qué es lo que quieres? Mira, hay dos cosas. Y acabamos de analizar el caso de Alberto Romero. O la gente quiere diputados que se gasten más, casi $300,000 en viajes, en tener buena vida, o los que pongamos como prioridad al país y acompañemos al presidente. Recordá que antes y durante la pandemia tuvimos una asamblea legislativa totalmente hostil hacia cada una de las iniciativas del presidente, que imposibilitó el tema del desarrollo del plan control territorial, que mira cuánto éxito ha tenido. O sea, ahora tenemos un país muy diferente del que teníamos en 2020, 2019, que es cuando gobernaba todavía la oposición en la Asamblea Legislativa. Entonces, estos datos a nosotros nos hacen reflexionar dentro de aquellas cosas que se han hecho bien y aquellas cosas que puede percibir la población, porque no solo te da datos de cuántos diputados o quién ganaría, y en el caso de algunas alcaldías que también encuestaron, sino también de las prioridades que tiene la población. Y eso nos permite a nosotros como bancada y también al gobierno reflexionar sobre estas necesidades que la población presenta y trabajar en ellas. Yo sí estoy claro, la población hoy por hoy, las marcas de Arena y del FMLN las detesta.